Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este 12 de abril. A continuación, las noticias más importantes. El movimiento de trabajadores de la policía ha recibido al menos 20 denuncias de diferentes delegaciones policiales que señalan que las jefaturas están exigiendo a los agentes que cometan irregularidades en las capturas que realizan durante el régimen de excepción. Según el representante del movimiento, Marvin Reyes, agentes de la PNC han sido amenazados con traslados de no llegar a una cuota diaria de detenidos que se les ha pedido y están siendo presionados por algunos jefes para que mientan. Reyes agregó que en muchos de estos casos que se están dando, la intención es tener estadísticas más elevadas de las capturas, que ahora suman más de 10.000 en un lapso de 16 días. El presidente Nayib Bukele admitió vía Twitter que se están realizando capturas equivocadas, pero justificó que solo el 1% de las detenciones no tienen relación con las pandillas y aseguró que esas personas quedarán en libertad. Abogados defensores de los detenidos durante el estado de excepción y representantes de la fiscalía se niegan a dar declaraciones a la prensa debido a que el Ministerio Público de ese país ha pedido la reserva total en estos casos. Brevemente, los únicos detalles que se conocen sobre estas capturas en las audiencias de imposición de medidas son el total de imputados y los delitos señalados. Abogados consultados por la prensa gráfica tachan de arbitraria la declaración de reserva total para estos casos. Señalan que se hace para esconder los abusos cometidos durante el régimen de excepción. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha documentado que hasta el 4 de abril existían 78 denuncias, 42 vinculadas a detenciones arbitrarias. Madres de presuntos pandilleros se suman a las listas de los más de 10.000 detenidos durante el régimen de excepción. Un amplio operativo fue desplegado ayer lunes en la colonia 10 de octubre de San Marcos, donde se reportaron 22 capturas de presuntos pandilleros, incluyendo a madres de los acusados. Según datos de la Policía Nacional Civil, hasta el cierre del lunes 11 de abril y en 16 días del estado de excepción, la cifra de detenidos aumentó a más de 10.000. La distracción al volante, el abuso de la velocidad y la conducción peligrosa son señalados como las principales causas de los accidentes que ocurren cuando el feriado por la Semana Santa apenas inicia. Hasta hoy martes, las autoridades de Protección Civil reportaron que la cifra de fallecidos en percances viales se elevó a 14 personas durante la presente semana. Desde que comenzó la ejecución del Plan Verano 2022, Protección Civil contabiliza 51 percances viales. Según el informe, incendios forestales, estructurales, en maleza seca y uno en vehículos, además de rescates simples y profundos, también forman parte de las emergencias atendidas. 157.000 personas se encuentran trabajando para prevenir y atender emergencias durante el periodo vacacional, según las autoridades.